Bueno, gaur daki zuten bezala mai politikoa astelenean edo astelenero egiten duen bezala bere ohiko bilera burutzen ari da eta nahi izan dugu Espainiar estaduko aurrekontuei buruzko gure lehen ausnarketa plazaratzea, gure lehen erreflexioa plazaratzea eta konpartitzea zuek guztiekin eta gure herriarekin. Zentzu horretan gure e, lehenik eta behin kontestu politikoari arreparatzen diogu, Eta zentzu horretan gure lehen refleksioa da aurre kontu batzutatik aratago doan ez da baten aurrean gaudela. Nola baita ere kontestu historiko eta politikoak asko markatzen duelako egoera momentu honetan. ez. Eta zentzu horretan aspaldidanik EH Bilduk esaten du ez bakarrik Espainiar estaduan, baizik eta Europan eta munduan noroar badagoela estrukturala den tendentzia eta dinamika bat autoritarismoren alde, eta hori Estado Espainolean ere ematen dela, eta beraz, kontestu historikoak nolabait ere alako tendentziak markatzen ari dela momentu honetan. Oso egoera kezkagarria, gure ustez, eta egoera larria dela. Eta beraz, ezin dugu aurrekontuen eztabaida kontestu horretatik aratago eraman. Are gutxiago, algi eta garbi dagoenean, Espainiar estaduan badagoela bloke reakzionario bat, berriz ere gauzak atzenut eta atzera begira jarri nahi duena, gure askatasun nazionalak urriak baldin badira ere zalantzan jarri nahi dituena, eta herri langilearen eta sektore herritarren eskubide sozialak baita ere murriztu nahi duena. Eta azpimarratu nahi dugu blokearen ideia hori, zeren eta uste dugu bloke horretan, guretzat gutxienez eta ezkerin debendentistaren oso garbi dago, badagoela box, baina badagoela ere Ciudadanos eta PP. Eta nola baiteko kezkaz jarraitzen ditugu erreflexio batzuk non boxen jartzen dituzten nola baiteko larritasun guztiak. Eta bergo horatu nahi dugu, funtxean, PP, Ciudadanos eta Bosek, ados daudela estrukturala diren eta atzerakoiak diren neurri guztietan. Egun da bergo magosta, rezentralizazioa, emakumen aurkako dinamikak eta eskubide murrizketak, emigranteen aurkako dinamikak, rezentralizazioa, ezkuntza berriz ere estadu e, kompetentzia bezala kokatzean beraz, badago programa bat, erreakzioaren programa bat, eta erreakzioaren programaren atzetik badira Vox, Zidadanos eta PP. Eta kontestu honetan gaude. Bigarrenik, esan behar dugu aurrekontuak Sánchezen gobernuak aurkezten ditu eta Sánchez gobernuak aurkezten ditu besteak beste zensura mozio baten bidez eta ondorioz Sánchez gobernatzen duelako Espainiar Estaduan. Eta bergoratu nahi dugu guk bere garaian zensura mozio horretan rasoiren kontrako apustua egin genula eta argita garbi esan genuela ezker independentista euskalduna beti ere eskubiaren aurkakoa izango dela Eta hori frogatu genuen, zensura mozioan, bere garaian gazteizen frogatu genuen bezala, ero bere garaian nafarroan ere frogatu egin dugun bezala. Hau da, ezker independentistaren pozizio politikoa garbia da horretan, eskubiari ateak itxi inberza zaizkio. Baina aldi berean, esaten genuen orduan eta esaten dugu gaur, horrek ez duela esan nahi, inundik inorarez, Sanchezzi, txeke zuria ematen zaionik. Hau da, guk argi daukagu eskubiari ateak itxi behar zaizkiola, baina ere oso garbi daukagu horrek ez duela esan nahi, ezer egiten ez duen gobernu bati txeke zuririk emango diogula. Eta hori ere, bigarren erreflexio bezala argi utzi nahi dugu. Hirugarren erreflexioa da gobernu honek egiten dituenak kezka sortzen dio ezker independentistari. Gure kezka da eta agian hori izan daiteke immobilismoaren arrazoirik nagusiena, pesoek ustea eskubiaren aurkako posizio honek guk daukaguna, independentismo katalanak eukidezakena, txeke zuri bat ematen diola gobernuari, ero bestera bat esan da. Pesoek pentsatu dezake ez ere gingabe, azkenean, independentistak, eta ezkerreko independentistak arduratsu jokatuko dugula eta doainik egingo ditugula gauzak. Eta guk uste dugu kalku egiten balin badu trompatu egingo dela. Borondate guztia daukagu gauzak egiteko, baina hau ez da doainik izango. Ezin daiteke doainik izan. Eskubearen aurrean irmotasuna bai, baina ezker sozialdemokratak akotzen artean Espainiarri txekezuririk ez diogu inondik ematen. Eta beraz, gaur zentzuzko eskaera batzuk eta reflexio batzuk jarri nahi ditugu mai gainean. Lena eta behin, norbaitek bera horrekontuak atera nahi baldin baditu, gurekin ere hitz egin beharko du. Edo gure babesa nahi baldin badu, nu gurekin hitz egin beharko du. Gu, kongresuan eta senatuan gaude, eta normalena izango litzateke, gurekin ere, harreman hori irekitzea. Eta zertaz hitz egin nahi dugu? eta gero Marianek azalduko du hau detailean. Ba, hiru alorretaz hitz egin nahi dugu. eskubide sozialetaz hitz egin nahi dugu. Nola baita ere gobernu horrek eskubide sozialetaz ze pentsatzen duen jakiteko, estadu ereduaz hitz egin nahi dugu, autodeterminazio eskubideaz hitz egin nahi dugu, estadoaren plurinazionalitateaz ere hitz egin nahi dugu. Eta bukatzeko, zertaz hitz egin nahi dugu? política penitenciaria... eta el preso político y cheguin Oye quizá godira guma y gaña rico ditugu gayya queguero Marianek eh, de Talán Asalduco, duena decía que en la re una reunión ordinaria como la de todos los lunes de la mesa política de Euskal herria bildu hemos abordado una primera aproximación al tema de los presupuestos que el gobierno de Sánchez va a presentar en el estado español como primera reflexión, Euskal Herria Bildu y la izquierda independentista quiere trasladar a la opinión pública vasca y a su pueblo que somos muy conscientes de que este es un debate que va más allá de unos meros presupuestos porque se da en un contexto histórico y político muy determinado, que tiene mucha gravedad. En el sentido de que vivimos un contexto mundial, europeo y en el Estado, en el que hay fuerzas poderosísimas que alimentan una reacción conservadora que alimentan una deriva autoritaria y que, por lo tanto, ponen en riesgo ya las de por sí limitadas libertades nacionales y sociales de nuestro pueblo. Y, por lo tanto, EH Bildu es plenamente consciente de que este debate se produce en este preciso contexto histórico. Para nosotros, lo llevamos diciendo años, hay una deriva autoritaria en el Estado español. Hay una deriva estructural hacia el autoritarismo en el Estado español y queremos hacer hincapié en esto porque desde nuestro punto de vista esa deriva está siendo liderada por un tripartito y queremos alertar a la población y a la gente sobre algunas reflexiones que se están poniendo encima de la mesa que ponen el acento solamente en Vox, como si el gran problema fuera Vox. No, el problema es un tripartito reaccionario que quiere poner en marcha la, contra, la contrarreforma. ...en el Estado español, y que le pone voz al programa político del tripartito y de la contrarreforma, es el señor Pablo Casado. Y por lo tanto, frente a aquellos que quieren hacer ahora a Vox el culpable y, el principal, y la principal fuente de todos los problemas... ...les tenemos que decir, miren ustedes, en lo fundamental, están de acuerdo. Están de acuerdo en aplicar el 155 más duro posible. No solo en Cataluña, en Cataluña y donde hubiera que aplicarlo... Están de acuerdo en recentralizar el, el Estado. Están de acuerdo en que hay que impedir o que hay que limitar los derechos de las mujeres o los derechos de los inmigrantes. Están de acuerdo en que se nos tiene que recortar la libertad nacional. Y están de acuerdo en plantear políticas neoliberales que hagan más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. En esto están de acuerdo. Y este es el programa. Y, por lo tanto, nos enfrentamos a un bloque reaccionario. No nos enfrentamos solo a una formación reaccionaria. Segunda reflexión estos presupuestos los presenta el Gobierno de Sánchez, porque el Gobierno de Sánchez accedió al Gobierno del Estado español a través de una moción de censura que nosotros apoyamos. Por lo tanto, es bastante evidente que la posición de la izquierda independentista y de Euskal Herria Bildu ha sido manifiesta, nítida, transparente y prístina en todo este debate. Nosotras y nosotros siempre le cerraremos la puerta a la derecha. Lo hicimos en Madrid, pero también lo hicimos en Gasteiz y también lo hemos hecho en Nafarroa. Y por lo tanto, esta es nuestra posición. La izquierda independentista, que es una izquierda que tiene una gran sensibilidad social, siempre estará del lado de ponerle el máximo de límites posibles al acceso de la derecha a cualquier gobierno. Esta es nuestra posición. Pero al mismo tiempo, lo dijimos entonces y lo decimos ahora, esto no quiere decir que nosotros concedamos cheques en blanco a absolutamente nadie y tampoco al Partido Socialista y al Gobierno de Sánchez. Tercera reflexión. La posición de este Gobierno para nosotros está llena de dudas y para nosotros es ciertamente preocupante. Desde nuestro punto de vista puede haber una reflexión que el Partido Socialista esté haciendo desde hace ya hace un tiempo y es la de pensar que al final. Las izquierdas de verdad, las izquierdas nacionales vascas, catalanas o gallegas, o incluso el independentismo en general, frente a la amenaza de la, contra, de la contrarreforma y del bloque liderado por las derechas españolas, las derechas autoritarias españolas, va a estar obligada a sostener un gobierno, haga lo que haga. Desde nuestro punto de vista, si el gobierno hace esta, este cálculo, se está equivocando. Se está equivocando. El Gobierno no puede pretender mantener una posición inmovilista en todos los sentidos o retrógrada en algunos sentidos y pensar que al final el independentismo vasco, catalano, gallego o las fuerzas, digamos, progresistas de nuestras naciones le van a sostener gratis et amore. Por eso, y como cuarta reflexión y concluyo, desde nuestro punto de vista no hacemos otra cosa que poner algunas propuestas encima de la mesa que son de sentido común y que después desarrollará Marian más al detalle. ¿Y cuáles son las propuestas? Si alguien quiere hablar de presupuestos, tendrá que hablar con nosotros y con nosotras. Es decir, nos tendrá que presentar los presupuestos y nos tendrá que presentar los planes que tiene con respecto a estos presupuestos. Esto es algo que ya dijimos también en la Comunidad Autónoma de los Tres Territorios, pero lo volvemos a decir ahora. Alguien, si quiere que H. Bildu tome una posición definitiva en torno a los presupuestos, tendrá que sentarse a hablar con nosotros. Y, de momento, bueno, esto ya lo explicará Marian, nosotros no hemos recibido ningún tipo de invitación para esto. Y, en segundo lugar, ¿de qué queremos hablar? Queremos hablar de derechos sociales, queremos hablar del modelo de Estado, queremos hablar de la plurinacionalidad del Estado y queremos hablar del derecho de autodeterminación de los pueblos. Y, en tercer lugar, queremos hablar de política penitenciaria y queremos hablar del fin de la dispersión, de la libertad de los presos enfermos y, en definitiva, de dar una solución integral al tema de las consecuencias del conflicto anterior y, por lo tanto, al tema de los presos políticos vascos.